tal? Bueno, volvemos otra vez con un vídeo que habla de los mandos a distancia. Los mandos a distancia que van por Bluetooth. En este caso es un televisor Sony y lo que vamos a hacer es intentar, digamos, desconectar lo que es el Bluetooth en todas sus funciones más, vamos a llamar, en nocivas. Recordaros que esto lo tenemos siempre en la mano, siempre lo tenemos muy cerca de nuestras partes reproductoras. El mando siempre lo tenemos puesto aquí abajo, siempre estamos o nos quedamos dormidos con el mando aquí encima y son radiaciones de 2,48 GHz. Muchos dirán, ah, pues que esto no es mucho y tal, pero es que vayamos acumulando cantidad de cosas que al final esto se desborda. Por eso es la prevención se basa en esto, ¿de acuerdo? Ya más adelante buscaremos soluciones adaptativas, ¿vale? Adaptativas de tener mandos a distancia, ya sea incluso con el teléfono móvil, en modo avión, poder con infrarrojos. Hay teléfonos que sí que lo pueden hacer y veremos si esto es factible. De momento lo que hemos hecho ha sido deshabilitar el Bluetooth en la pantalla. Que también tela marinera para llegar donde está el menú de esto. Hay que hacer un máster para aprender estas cosas, pero la tecnología es esta, porque si no, al final acabas de llamando al técnico de turno, ¿vale? Porque ya os acordáis que el televisor antes era cambiar unos canales y ya está, no hacía falta nada más. Bueno, sí, el volumen, la nitidez, pero ahora resulta que tienes que hacer un curso de varios días para poder aprender cómo funciona el televisor y sacarle todo su jugo. Pues nada, os dejo con el vídeo en cuestión y lo importante es que ese tipo de esto lo tengáis en una caja metálica como hay un vídeo anterior en el canal donde cuando vayamos a sacarlo pues lo vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Pues prevención y radiaciones no más. Chao. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo del canal de Juan Carlos López y hoy vamos a hablar de los Smart TVs, ¿vale? Sabéis que hemos visto últimamente mandos a distancia que van por Bluetooth, que van toda una serie de problemas. Hoy vamos a estar con un televisor de última generación y vamos a enseñaros cómo quitar, digamos, las radiaciones del Bluetooth directamente, porque es una cosa que cada vez va a ser más difícil. De hecho, hay ya mandos todavía hay mandos con infrarrojos que puedes adaptarlos al televisor en cuestión, pero eso ya hablaremos más adelante, y anular el mando que tengamos. Pero os voy a hablar de un mando, pues que ya podéis reconocer que el mando este pesa bastante, y tenemos nuestro HFW35C que puede medir el Bluetooth tranquilamente. Tengo este, que también se puede medir con el otro, pero no hay una interferencia de una antena cercana, ¿vale? Este sería el ruido de stand-by del Bluetooth. Lo voy a acercar para que lo... Si yo lo muevo... ¿Qué pasa con esto? Es que siempre lo tenemos aquí, viendo la televisión, sentado aquí y tal. Pero ahora quiero enseñaros qué es lo que podemos hacer con él. Me voy a cambiar, vamos a rotar y aquí tenemos puesto pues la televisión, ¿vale? Eso es un Sony y vamos a ver cómo actúa el Bluetooth, ¿vale? Tiene como eco, ese es el Bluetooth, ¿vale? Y ese es el del mando. Para rebajar, digamos, las radiaciones del mando, lo que vamos a hacer es vamos a ir a ver que me ponga yo aquí. Aquí, perdón, no tenía las gafas puestas. Apretamos ajustes y vamos donde ponen mandos y accesorios. ¿De acuerdo? Y donde pone ajustes de Bluetooth y lo desactivamos. ¿De acuerdo? ¡Pam! ¿De acuerdo? ¿Detener el Bluetooth? Pues sí, no nos interesa, no nos interesa radiaciones, nos interesa pues simplemente mover el televisor con los mandos y ya está. Podemos aceptar y vamos a tirar atrás. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver
Bluetooth ya ha desaparecido, pero el mando no lo tenemos, pero ha cambiado el Bluetooth, hay otro ruido, pero solo funciona cuando aprietas las teclas. ¿Veis? ¿Qué significa esto? Pues esto significa simplemente el motivo, voy a apagar el televisor. El motivo es que hay que reducir lo que son las radiaciones que nos están emitiendo. Daros cuenta que un televisor lo hemos quitado hasta 4 veces. Estaba conectado por cable, pero estaba midiendo en modo wifi. O sea, hay que prácticamente hacer un máster para poder encontrar el nexo, para poder quitar todo. Pero Sony tiene la posibilidad, no es como Samsung, que, digamos, pues sigue emitiendo sin ningún problema. Pero aquí, simplemente entrando en el menú y la verdad, buscándolo bastante, porque es que es muy complicado, o sea, el menú cada vez es más grande, más sofisticado. Tenemos que deshabilitar todo lo que sea radiaciones inalámbricas, como mandos, incluso hemos deshabilitado lo que se llama Chromecast, que es el buscador de Google, que está incorporado en el televisor y que emite en modo Wi-Fi de una manera independiente. O sea, esto es importante saberlo porque si no, siempre está emitiendo este televisor. ¿De acuerdo? Pues hemos hecho un buen trabajo, hemos deshabilitado todo esto y ahora tenemos un televisor normal y corriente. Bueno, pues nada, pues hasta el próximo vídeo. Chao.